Llegó el final de este ciclo, el final de un cuento real, que vivimos juntos, donde las horas lindas y felices nos desbordaron. Juntos pudimos escribir con la lapicera del corazón un montón de anécdotas, que a pesar del tiempo no se van a borrar, porque la tinta de la lapicera del corazón es imborrable y dura toda la vida. Invitamos a todos los presentes a recibir con un fuerte aplauso a los egresados. Bueno, hoy se encuentran Mariano Reinger y Lucas Villegas, Jana Herrera. Bueno, el resto faltaron hoy. Gaia Retamar, Catriel Gaunas, Ayrton Rodríguez, Gonzalo Rodríguez y Martina López. Desde el lugar del municipal tengo mucho más agradecimiento, porque la verdad que lo que hacen, siempre digo, es mucho, son los 365 días del año, en estos tiempos que no son fáciles, en realidad ustedes verán que todo nos está costando el doble, las becas son pocas y bueno, el resto hay que costearlo, ya sea desde la comisión o desde el municipio. Destaco tu tarea, Tite, lo digo siempre y en todas partes, ella viene todos los días, esto es una casa grande, o sea que sostenerla es como la casa de todos ustedes. Imagínense, el día que se rompe el baño, el otro día que la cocina, el otro día, bueno, todo eso que en su casa es costoso, imagínense acá donde hay solo esfuerzo de buenas personas y la colaboración, por supuesto, del municipio. Las maestras que están todos los días, las mamás que confían a sus hijos, porque a veces nosotros también, que tenemos la tarea social, que andamos en la calle, las vamos a invitar y dicen, no, a la guardería no. Una vez que conocen el lugar, conocen a los docentes, se van encantadas, pero digo, confiar que los hijos vengan todos los días y con nosotros, la verdad que es una alegría inmensa. A los chiquitos que se van, muchísimas gracias. Por haber compartido este momento con nosotros. Pueden pasar siempre por la guardería, va a estar siempre abierta. La señora Magui está siempre, hace muchos años. Fabiana, ni te cuento, son todas viejitas acá dentro, ¿vieron? La madre está esperando, así que ustedes pueden pasar, seguramente algún otro hermanito, alguien que venga, los va a esperar. No se olviden de la guardería. Y bueno, después no me queda mucho más que agradecimiento y pedir que nos acompañen, gente del barrio, siempre se acerca, bueno, la señora de enfrente más que decirle muchas gracias, para todo contamos, para todo la llamamos, porque ustedes saben que la guardería tiene otras actividades. Y ustedes las ven acá a la mañana, pero cuando las necesitamos a la tarde, también las vamos a buscar. Y hay que estar. Y ellas siempre están los sábados a la tarde o cuando hay alguna actividad. Entonces, es lindo decirle muchísimas gracias, que estén siempre, los vecinos que se acerquen, porque bueno, somos siempre los mismos. La señora. Yo no me acuerdo el apellido, pero años que vengo y que siempre ella se la torta, nadie creo que se la piensa. Ah, no me salía. Te iba a decir Viviana. Estos son gestos, chicas, que por ahí, bueno, hay gente de la comunidad que se acerca, nadie le solicita a nadie de buena voluntad hace años, pero no sé la cantidad, que todos los ingresos nos encontramos con la donación y con, bueno, con el acercarse, porque también a veces ser pocos desgasta. Por eso yo pido a los vecinos, a que se entusiasmen, también a veces las caras nuevas, renovarnos, venir otros a mirar qué pasa, qué hacemos, qué se puede hacer, porque por ahí yo siempre digo que opinar de afuera resulta fácil, pero venir, yo veo siempre las mismas caritas. Así que bueno, doblemente gracias, por supuesto, agradecimiento al municipio, lo doy por alto porque lo hacemos todos los días, pero sabemos que mucha cantidad de fondos son de ahí porque no se podría sostener, es imposible, uno ve los números del supermercado y es como la casa de uno, se quiere morir, nada más que acá tiene 30 o 40 chicos, así que imagínense la dimensión de las boletas. Las chicas hacen muchísimo esfuerzo, yo sé que ahorran, que hacen todo el esfuerzo que uno hace a la casa en estos tiempos, pero bueno, las instituciones se tienen que mantener en pie y el esfuerzo de todos mucho. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que el año que viene vea otras caritas, que nos ayuden, las mismas, pero otras más. Y mucha suerte a los chicos que empiezan una nueva etapa, que bueno, ya es de más responsabilidad, así que vamos a ver cómo se portan después. El silencio invadirá los rincones.
el patio, la sala, y aunque ya no estén con nosotros, en nuestros corazones siempre quedará sus besos, sus lagrimitas y ese te quiero, señorita. Bueno, yo traje unas palabritas para ustedes que me aguantaron todos estos años. No, mentira. Nos amamos mutuamente. Esas manitos traviesas que tantas cositas hicieron, hoy ya se van preparadas para iniciar otro vuelo. Cargaron en sus alitas trabajos, risas y juegos, aventuras, buenos amigos y muchos, muchos sueños. Hoy me toca despedirte y quiero pedirte una cosa, que nunca olvides tu niño y esa sonrisa hermosa. Que seas feliz, mi pequeño, sabiendo que cada día puede ser maravilloso si te animas y vuelas la vida. Abre tus alas y a volar bien alto. La guardería te queda chiquita, la escuela te está esperando. Los quiero un montón, le deseo lo mejor en el nuevo ciclo que se inicia, la escuela y los papás también. Sepan que, así como siempre, parece una maestra hinchona, pero uno los quiere como partecita de uno. Entonces, para lo que necesiten, la guardería sigue estando. Así como muchos papás se siguen acercando a mostrar sus logros, en todo estamos para ayudarles. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este hermoso camino. Luego vendrán muchos otros caminos por recorrer, donde también podrán jugar, divertirse y aprender. Este año trabajamos mucho, aprendimos canciones, juegos y muchas cosas nuevas. Aprendimos a compartir, a reír día a día y a ser independientes. Recordaré cada momento compartido con ustedes, cada sonrisa, cada lágrima, cada abrazo y cada logro. Recordaré sus caritas al entrar a guardería, sus manos llenas de témpera o masas al realizar una obra de arte, sus iniciativas únicas y sus palabras que me llenan de orgullo. Hoy me toca despedirlos, no sin antes decirles lo mucho que los quiero y lo orgullosa que me siento de ustedes. Acá estará siempre su guardería y sus seños, esperándolos para cuando quieran volver a visitarnos. Quiero que vivan siempre con alegría, sonrientes y seguros de que siempre los recordaré. Nunca dejen de disfrutar de sus juegos, de asombrarse, de descubrir, de sonreír y, por sobre todo, nunca dejen de ser niños. Hasta siempre, los quiero mucho.